Y ahora en Autoexecutive nos vamos al segmento de las motos porque invitados por Royal Enfield Cordasco estuvimos en la presentación de la nueva Super Meteor 650, que también nos sirvió para conocer el nuevo local de esta concesionaria ubicado ahora en Belgrano. Sobre esto hablamos con Raúl Cordasco, presidente de Royal Enfield Cordasco. Estamos mostrando la nueva Super Meteor 650. Una moto que ha salido, prácticamente estamos en la misma altura de la presentación mundial. Una moto que marca la evolución que viene teniendo Royal Enfield en todos estos últimos años. De cada modelo que sale está mejor diseñado, mejor hecho y mejor terminado. Y hay un mejoramiento, un perfeccionamiento constante de las motos. Y realmente es un placer poder ofrecer este producto, que va a una gama de un segmento custom medio, que no hay en este segmento y en este valor motos que abarquen o que puedan satisfacer el deseo del público. Así que es una moto que ya tenemos vendida, todo lo que está entrando, lo que entró y lo que está entrando, está todo vendido. En algún momento podremos tener quizá un poco más de producción, pero hay mucha demanda. Y la moto es de excelente calidad y la relación precio-calidad es muy, muy alta. Así que, bueno, la gente muy contenta desde que ha entrado y ha salido con todos estos modelos nuevos. Realmente ha copado. Hoy es el líder en el segmento medio, en ventas. Bueno, eso no es, digamos, gratis, sino que obedece a la calidad de los productos, a la presentación, a la relación que se ha logrado entre el precio y la calidad y el diseño de la moto, así que bueno, el público está respondiendo muy bien y por supuesto es por algo que está respondiendo y muy bienvenido que lo haga, ¿no? El hecho de tener producción local de Royal Enfield en Argentina ayuda también a esto, ¿no? Sí, totalmente, porque al tener producción local y ensamble de las motos local y producción de partes locales, hace que la escala impositiva sea mucho más amigable que en las motos que vienen todas armadas desde países donde se fabrican, y hace que hoy tengamos una moto, una Royal Enfield, casi al mismo precio que está en Europa o en Estados Unidos, lo cual no pasa con casi ninguna moto aquí, ¿no? De poder tener esa suerte, esa facilidad. Bueno, estuvimos muchos años en Costa Salguero, de hecho seguimos estando con otras marcas. Pero bueno, el local que teníamos de Royal Enfield entró en un sector que se cambió, se modernizó, se modificó porque ahora es un paseo de la costa. Y bueno, tuvimos que mudarnos de ahí y bueno, se dio de poder conseguir este local, que es un local muy grande, con un gran salón de ventas, todo lo que es taller, depósito, cocheras, donde hay, digamos, comodidades para todos los clientes, para que vengan, puedan estar tranquilos, estacionar. Poder disfrutar de estar un buen rato viendo las motos, que es lo que tanto les gusta. Y bueno, estamos en una zona muy comercial, estamos en Belgrano, acá en Avenida Elcano, y realmente ha sido muy positivo el cambio. Ha sido muy positivo porque, más allá de las comodidades que son más grandes, tenemos más comodidades, ha aumentado mucho la venta y el flujo de gente, ¿no? Bueno, sí, como bien decís, estamos en Neuquén ya hace muchos años. Con Royal, bueno, empezamos hace un par de años y realmente asombrados por la cantidad de ventas que hay, tanto asombrados nosotros como la gente de Royal, de Simpa, porque hay un gran mercado, la moto entró muy bien, se está vendiendo muy bien y muy contentos con el resultado de Neuquén, bueno, obviamente de acá también, pero esto de Neuquén supera las expectativas, ¿no? La cantidad de ventas y la respuesta del público. Bueno, hace casi 50 años que estamos con esto y a lo largo del tiempo se han sumado mis hijos, los cuales han dado todo el empuje también para hacer esto, así que está bueno poder trabajar en conjunto, tener todo el apoyo, la ayuda y la capacidad de ellos, donde juntamos experiencia y la fuerza y la visión de las nuevas generaciones.